canal de Lucho Metal Ebrio. Sí, chicos, bienvenidos a mi canal. ¿Y cómo han estado? Espero que estén muy, muy bien. Acabamos de escuchar esta canción de Dorian Gray, ¿cierto? Y realmente, ¿qué puedo decir? Es una banda que yo había reaccionado hace, unos 3 años quizás. Creo que reaccioné a la canción Macabre. Me llevó una grata sorpresa. Y la verdad que esta banda tenía bastantes ganas de volver a escuchar un poco más de ellos, ya que la vez que los escuché, creo que fue muy poco. Y merecía una vuelta y disfrutar un poco más de ellos. Bueno, Dorian Gray es una banda japonesa, que es de metal experimental, como se pueden dar cuenta. A mí me gustaba mucho, de hecho destaqué mucho en ese momento la solidez de la banda, la calidad que tienen cada uno de los integrantes, cómo se destacan. Y una de las cosas que más me gustó también es que Kaigo, o K-Y-O, o como se pronuncie, el vocalista en cuestión, es un tío brutal, que tiene unos registros, una calidad vocal, una capacidad de ampliar los diferentes esquemas o escenarios a nivel musical. Realmente experimenta mucho también él con su voz, juega mucho, tiene una voz muy aguda, pero a la vez muy desgarrada, sabe también hacer su scream, su gutural. Tiene una voz que es muy amplia en registro. A mí me parece que es impresionante lo que hace este tipo, cómo tiene esa capacidad de manejar también sus notas y sacarle el máximo provecho a su voz. Me parece una brutalidad. Y bueno, en esta canción que estaba en directo, me parece que es una canción que es súper experimental, es una canción que igual va un poco más melancólica, más tranqui, así comienza. Tiene partes cañeras, pero también tiene partes que son como para ir disfrutando, para ir relajando, sintiendo las armonías. La parte melódica es brutal. Comienza como muy melódica, con un sonido muy suave, como muy instrumental al principio. Me gusta mucho cómo suenan la guitarra, porque la guitarra va como muy lenta, como más que nada puras armonías, muy suaves, sin molestar en la mezcla ni molestar los demás instrumentos, solamente armonías muy melódicas. Y el bajo suena como un tanque, el bajo suena muy, muy, mucho más pesado, más consistente las notas. El bajista realmente es brutal, se destaca muchísimo su juego, sus notas, las escalas que hace. El bajo suena como una guitarra más, o sea, es un puto tanque en el oído. Las guitarras, cuando deben entrar con caña, entran con riff pesado. Se nota que la afinación está bastante baja y suena muy bien. Y la verdad que, ¿qué te puedo decir? El baterista en cuestión, o la baterista, no estoy tan claro si es el baterista, se llama Sinja, que tengo los nombres anotados. El baterista suena brutal, un doble pedal muy bien hecho, mucho juego de platillo, mucho virtuosismo en esta banda. Creo que todos los músicos aquí, sin discriminar a ninguno, creo que todos los músicos aquí son muy buenos. Van muy enfocados y saben muy bien lo que quieren hacer. Por eso que consiguen un sonido tan sólido, consistente, de alta calidad, de virtuosismo, de técnica, mucho rollo experimental. En algunas partes tiene su breakdown, sus partes más cañeras, más potentes, más de metal. Sin embargo, otras partes son muy ambientales, que te van metiendo. El vocalista, por lo demás, Caio, tiene una capacidad de dramatismo, como que te va actuando mientras canta. Va experimentando con él mismo, las sensaciones, sus caras, su facción. Todo lo que te mete el espectáculo en sí es brutal. Es 10 de 10, tanto la canción como ellos como músicos, como también la puesta en escena. Así que puedo decir que me ha encantado, me parece un temazo, me gustó mucho la letra. También me parece una letra bastante poética. Así que aquí te puedo decir, es una banda que tiene altas expectativas a lo que es la industria musical, porque mezclan hartas cosas y lo hacen súper bien. Son súper buenos todos, así que 10 de 10, chicos. Dorian Gray, temazo absoluto, temazo. Tengo más ganas de seguir reaccionando a la banda. Creo que es una de las bandas que debo, tengo el deber, yo lo siento así, de conocer más, de escuchar sus discos y de disfrutar un poco más, porque son espectaculares. Nos vemos, chicos.